Bueno, mis bellezas, vamos hoy con esta parte. Voy a tratar de terminar los cajoncitos de este lado del organizador porque ya me estoy como alargando mucho con estos videos y la idea es que no sean tan largos. Estos son los 4 cajones de abajo. Voy a tratar de terminarlos hoy mismo. De verdad, espero que sí. Y bueno, vamos a empezar con este que es el de los labiales y no está muy lleno, la verdad es que hay bastante espacio y tengo los labiales aquí porque me gusta tenerlos como así, miren, me gusta tenerlos paraditos para verlos así, sí, los tengo como en vacío, miren, me gusta tenerlos así paraditos, mirar qué es lo que tengo y qué es lo que voy a utilizar, entonces pues vamos a eso. Bueno, voy a sacar todo y a limpiarlo como siempre y luego ya voy escogiendo. Estos labiales que tengo acá son de la marca Ayla, es una marca de aquí. Estos labiales ya yo tengo algunos afuera que he usado y estos los tengo aquí de repuesto. Los compré en las ofertas cuando estaban muy baratos y son mate. Los tengo en este vasito rosadito que venía en un set de baño y este era el vasito donde se supone que se van a colocar los cepillos de dientes, pero yo lo coloco en otro que tengo en el baño que es de vidrio. Porque los de cerámica me parece que son más difíciles de limpiar porque le sale más honguito en esta parte, si ven que no tiene como la laca. Entonces yo siento que en esta parte son más permeables y entonces me le sale honguito y lo prefiero así como para decoración. Me hubiera gustado colocar las brochas, pero como aquí hay tanto polvo, las brochas se me ensuciarían mucho. Acá tengo unos labiales, este me llegó en una caja, nunca lo he usado, entonces lo tengo ahí. Y estos son los de la marca que les tengo allá. Estos labiales he usado 2 y no me han gustado mucho. Estos 3 los tengo ahí para usarlos, pero ya yo he usado estos 2 y no estoy muy contenta con ellos y por eso los tengo aquí afuera, fuera del frasquito, porque los voy a sacar. No estoy muy contenta porque no me gustó cómo me quedaron en los labios y lo tengo aquí afuera para darle otro chance y los voy a utilizar mientras esté en mi casa, porque los usé alguna vez para ir a cenar y después que comí no me gustó cómo quedaron los labios, entonces les voy a dar otra oportunidad, pero por eso los tengo fuera del vasito. Son como que voy a dar una oportunidad a ver cómo me queda, no sé qué, por eso está afuera. Y este también es de la misma marca, pero este es como, miren, es un brillo, eso no, nunca lo he usado tampoco. Y este también es de estos mismos, todos esos están allá atrás. Estos fueron unos que compré alguna vez de Colombia. Estos de estos vasos grandes son labiales que quiero darle una segunda oportunidad y estos definitivamente les di una primera, no me gustaron mucho, pero los quiero usar en la casa para ver. Están aquí, creo que los voy a sacar prontamente, pero como les digo, voy a darle una segunda oportunidad y los voy a dejar aquí afuera para probarlos de nuevo, una solita vez. Los voy a probar en estos días, de pronto en esta semana, y si no, los saco. Aquí en esta cajita tengo los lápices, los dejo aquí paradito porque para mí es más fácil verlos aquí así, ¿no? Acá tengo un labial de NYX que compré que se llama Glitter Gold. No lo he usado, también lo quiero para probarlo. Y tengo este que también es de una marca árabe, también que se llama Nia. Y lo quiero probar porque es un marrón. No he tenido la oportunidad. Y no he tenido la oportunidad porque hay muchos labiales que no he abierto. No he abierto porque tengo estos pequeñitos en uso. Y no quiero abrirlos todos al mismo tiempo porque ustedes saben que maquillaje líquido se pierde más que el maquillaje. O sea, es el maquillaje que tú tienes que cambiar más a menudo. No quiero echarlo a perder. Tengo esto que es un producto de Smashbox. No lo compré, me llegó en una cajita alguna vez. Y es un liquidito que va a hacer que cualquier labial que no sea mate se vuelva mate. Cualquier labial uno se lo coloca, mírenlo. Alguna vez lo usé. Es como, parece como un serum, como un, miren. Es una cosa transparente. Tengo la mano reseca. Y miren, uno se lo coloca arriba de cualquier labial y lo vuelve mate. Lo tengo acá. Y estos son labiales mate de BAM. Pero son así chiquiticos y me gusta porque son pequeñitos. Se lo meto en la cartera y estos sí los estoy usando y también son mate. Miren. Son súper bonitos. Estos sí me gustan. Estos los estoy utilizando bastante y estos son los que tengo en uso. Tengo algunos en la cartera. Venían en unos paqueticos. Aparte de que huelen riquísimo, se quedan y me gustan mucho porque
No me resecan los labios así tan feo. Mientras que estos sí me han resecado los labios feísimos. O sea, son mate, super mate y duran chévere al principio. Pero luego empieza como que a descascararse y se va cayendo por pedacito. Eso es lo que no me gusta de esto. Por eso dije que los quiero probar de nuevo, los que tengo ahí afuera. Y si no, pues definitivamente los saco o de pronto los mezclo con algo a ver cómo los puedo utilizar. No sé, pero me gustan mucho estos colores y no he estado contenta con ellos. Estos son mis otros labiales, los de barra. Estos labiales de barra los tengo en este organizador. De estos uno los encuentra en Shein. Yo encontré el mío en una tienda de aquí, pero los he visto mucho en Shein también. Es de acrílico. Y bueno, aquí tengo de Milani. Estos de Milani Mate me gustan mucho. Los tengo hace ratico. No se han dañado porque no huelen mal. Miren, yo aquí no consigo Milani en Dubai, pero los pido por internet. Esa marca me gusta, pero no pido mucho porque me sale costosito. Tengo algunos de MAC. Los de MAC regularmente los pido cuando hago back to MAC, que es cuando devuelvo. Yo uso el polvo, los polvos de MAC. Entonces cuando devuelvo los por cada 6 empaques vacíos me dan un producto. Y aquí solamente dan labiales. Entonces pido los labiales. Hace poquito pedí dos rojos. Entonces esos son los dos labiales de MAC que tengo en el momento. Este y estos son dos rojos. Y bueno, esos son los labiales en barra que tengo. Tengo este polvo de Krayolan que no va aquí porque los polvos van abajo, pero tengo espacio, así que dije lo voy a guardar acá. Y como les dije, esta es la parte como que no se usa de estos cajones porque acá atrás no se alcanzan mucho. Y estos son tres labiales de Shein que pedí hace unos días y los quiero probar también. Y los tengo acá, los boté en la cajita porque quiero ver que eso está acá y lo tengo aquí atrás. Para probarlo pronto, de pronto cuando saque esto, si sí lo saco. En caso de que saque esto, me tocará sacar esto y regalarlos también. Así que por ahora se queda así. Así que veo que de acá por ahora no voy a sacar nada. No, sí, este es el que iba a sacar. Este, saco este, se llama Velvet Matte de Ayla. Mírenlo como está súper seco. No sé si hay alguna manera de hacer lo que funcione porque el color es súper bonito. Y voy a sacar este Provoca Lips de Rimmel porque también se me está cuarteando. Miren, está nuevecito, pero yo no sé qué me está pasando que se está cuarteando. Este es este labial que trae un lado que es el labial. Dura muchísimo, dice que dura 16 horas y sí dura muchísimo, pero me está resecando los labios. Y esto se ve así porque es que después que uno se aplica esto, encima se aplica esta, que es lo que hace que el labial esté mate. Si uno no se aplica eso, el labial no se pone así. Que yo digo que en caso tal, esto vendría siendo como esto, como este producto que les mostré, que hace el labial mate. Entonces estos dos se van. Así que voy a hacer espacio acá y voy a meter acá unas bath bombs, unas bombitas de estas para el baño. Aquí las tengo guardadas, las voy a seguir guardando acá, pero voy a hacerle espacio acá porque no quiero que esto se me mueva mucho. Y recuerden que el otro día había sacado estas brochas, voy a meterlas acá porque veo que aquí hay un espacio que casa perfectamente y entonces así no se me mueve tanto esto. ¿Ves? Ya encontré espacio para esas cosas. Aquí está perfecto los labios, ahora vamos aquí que es el maquillaje de rostro. Miren, aquí sí hay más cositas, no, el maquillaje de rostro. Voy a sacar y voy a limpiar y voy organizando. Bueno, aquí guardo el maquillaje de rostro. Uy, cada vez vamos bajando más. Me disculpa si ven por ahí mis chanclas. Tengo mis cositas aquí en estos organizadores. Este es un organizador que se supone que es para panties. Estos organizadores se consiguen, como les digo, yo no sé si lo compré en AliExpress, pero lo consiguen así parecidos en Shein, en casi todas estas páginas chinas, honestamente, en eBay, en todas estas cosas. Y yo creo que hasta en las tiendas que ustedes vayan por ahí de hogar encuentran estas cositas así parecidas, que son cuadritos, se pueden hacer. Yo antes hacía mucho con cartón estas cosas, pero bueno, si los encuentro, ¿por qué no? ¿Sabes? Estas cositas a mí me gustan mucho porque me ayudan a mantener organizado en vez de estar cogiendo cajita por cajita. Miren, cojo todo esto y ya está. Entonces lo que guardo aquí, lo voy a mostrar aquí atrás, guardo cosas que no estoy utilizando todavía, son cosas que tengo y que quiero usar. Estos son, esta es una BB cream con color, con protección solar de 30 que quiero utilizar. Creo que la compré en Colombia la última vez que fui. Y tengo esta de Natura que me la regaló una amiga, que dice que es de alta cobertura, ta, ta, ta. Y esta la tengo por ahí. No la he abierto porque me estoy tratando de gastar otras cosas y eso lo comenté en otro video.
Tengo mucho rato que no compro cosas, sino que estoy tratando de gastarme lo que ya tengo. Lo que se me va venciendo lo voy sacando directamente. No estoy esperando estos videos. Si veo que algo está vencido, lo voy sacando sin esperar a estos videos, porque lo que quiero es ir como que haciendo espacio. Si se dieron cuenta, en este cajón tenía mucho espacio y lo que hice fue que metí otras cosas que no van aquí, como las brochitas y estas bath bombs y cositas así. Acá, de pronto más adelante cambie y ya no coloque los labiales, sino que los coloque en otra parte más pequeña, porque voy a tener mucho menos, porque la verdad es que los labiales se vencen muy rápido y eso no le veo como que mucha cosa tener tantos labiales cuando ya no trabajo con eso, ¿no? Y son como para mí sola. Pero bueno, estas dos cosas están nuevas y las tengo aquí atrás. Lo que está más atrás es lo que no está en uso porque no necesito alcanzarlo. Acá tengo un polvo de Pons. Esto lo compré no porque lo use, esto lo compré porque me trae buenos recuerdos. Es un polvo Pons, que es de color canela. Y el otro día me le hice así como para ver, y sí me queda. Lo compré la última vez que fui a Colombia. Lo compré porque me trajo buenos recuerdos de cuando yo era joven, porque esto era lo que yo podía comprar en ese tiempo. Eso era lo que yo usaba. Eso y esto. Cuando yo podía pagar más, compraba este. Entonces pues lo compré porque me trajo buenos recuerdos y le dije a mi mamá cuando llegué a la casa: mami, mira esa cuerda, hablamos, y dije bueno, lo voy a traer. Y esto como que me trae buenos recuerdos, lo dejo ahí para tenerlo, como que una cercadita a casa, bobadas de pronto, y lo tengo ahí, pero no lo uso. Esto es una base de Givenchy, está abierta, la usé alguna vez, mírenla. Me queda, está buena, no está vencida, la usé una vez. Y es así de pompita, está buenecita. Entonces no la voy a seguir utilizando porque ahorita estoy tratando de gastarme una de Yves Saint Laurent que tengo desde hace ratico también. Está buena. Aquí la tengo afuera, es la que estoy utilizando en estos momentos. Me gusta porque es libre de aceite, me queda bien para mi piel, cubre bastante. Esta me gusta mucho. La estoy utilizando, voy a tratar de gastármela y luego ya saco alguna otra de aquí. Este es para salir en la noche. Tengo una base espumosa, que es la que uso a veces para el día. Me aplico un poquito como que en las mejillas, que es donde me sale el poquito de eczema. Y de pronto a veces abajo de las ojeras, que no es debajo de las ojeras, que es como al ladito de las ojeras. Y ya. Ahorita tengo esa toda afuera, entonces pues no estoy sacando más. Y aquí tengo algunas que necesito usar. Cuando me maquillo con esto, a veces me aplico un poquito de esto, donde si me veo ojeras o me veo alguna manchita, y listo. Entonces tengo estas acá que todavía estoy guardando. Tengo esta de Lip Plus. Tengo esta. Tengo esta otra que está nueva también, Makeup Evolution. Tengo esta de Max Factor. Tengo muchas basecitas ahí que tengo que usar. Pero bueno, tengo esta de Wet n Wild. Tengo esta otra de Milani. Esta es más nueva. Tengo estos polvos de Ben Nye. Polvo no les pasa nada. Tengo esta base líquida de Vogue. Y tengo estos polvitos acá. De Rimmel, de Nylon. Y este de Mumuso. Queda como un poco claro, pero lo tengo ahí para aplicarme como un poquito de iluminación. Acá tengo las paletas con las que trabajaba. Como les dije anteriormente en otro video, guardé lo que eran polvos, regalé lo demás y regalé los que eran polvos sueltos, o sea los que estaban en esta versión, así como polvitos individuales. Guardé mis paletas, guardé mi paleta de polvos compactos, que esta es una paleta de polvos compactos profesionales de la marca Jolie de Vogue, que compré en Colombia. Esta la guardé, la tengo ahí. Como les dije, si se me antoja volver a maquillar, de pronto a principio de mes tengo un trabajito así, dos chicas que me pidieron que la maquillara, que por favor, que querían, y le dije bueno, listo, yo la maquillo aquí en mi casa y no pasa nada, no tengo que salir, es aquí en mi casa, les hago el favor, practico un poquito, les cobro barato porque vienen hasta acá, y bueno, y ahí como que hago algo. Pero eso de estar saliendo a medianoche, a trabajar hasta medianoche, eso es lo que no voy a hacer. Acá tengo unos iluminadores de NYX, una paleta de ellos, y aquí tengo otras sombritas que guardé, que no sé por qué no están con las otras, pero aquí tengo más sombritas que puedo utilizar para trabajar, miren. Entonces esto es como que lo que me queda de mis paletas profesionales de trabajar. Perdón. Y la tengo aquí guardada, ¿sí ve? Cualquier cosita, como lo que pasa el otro mes, ahí está, una trabajadita, y no me tengo que estar cogiendo muchas cosas. Para bases, aquí tengo bases nuevas que puedo utilizar para un caso de emergencia como el del otro mes, el del próximo mes. Son bases que están ahí, y como aquí tengo una base que es más oscurita, les conté, una BB Cream, y tengo esta paleta que tiene bases así, pues puedo trabajar en un momentico.
y tengo muchas cosas extra. Acá también tengo más polvos, Mineralize Skin Finish de MAC, que lo compré por error porque yo uso el Medium Plus y compré Medium Dark, que es un polvo que puedo utilizar, por ejemplo, para trabajar en una piel más oscura que la mía. Tengo estos polvos de Yves Saint Laurent, que no los estoy utilizando con la base porque simplemente estoy utilizando los de MAC que me funcionan mejor, pero esto lo uso cuando a veces voy a salir porque tiene espejito y aquí tiene la espumita que ya me tengo que cambiar, que ya está sucia. Y esto lo desinfecto cuando lo voy a utilizar, le echo alcoholcito, lo limpio y le cambio la esponjita. Esta fue la última vez que salí que la usé, miren, se lo saco. Y esto es un polvito de Bitú que lo compré hace tiempo, es un poquito más oscuro y lo uso más que todo en el verano, que mi piel se pone otra vez un poco oscura. Pero en el invierno se pone bien clara. Y estos son una base de Kat Von D y una base de Wet n Wild, que es compañerita de aquella, un poco más oscura. Y aquí son unas espumitas, esponjitas de trabajar y así. Y ya, esto es lo que hay en este cajón. Listo, vamos bien. Vamos por este. Y este cajón, el de las pestañas. Este cajón yo no voy a sacar nada porque hace el año pasado que hice limpieza saqué muchas pestañas y se las regalé a una amiga que trabaja en el área del espectáculo. Ella es bailarina y trabaja en muchos shows y le regalé muchas pestañas que no necesitaba. Aquí tengo pestañas que he comprado porque me gustan. Miren, he comprado. Esto lo compré en una feria de belleza. Y eran como mostrarios de pestañas. Y son pestañas grandotas. Las de Halloween que usé el otro día las saqué de aquí. Más que todo son grandes y me gustan porque de pronto las puedo utilizar. Y tengo pues paqueticos de pestañas así, que son las que uso más comúnmente. Ay, perdón. Más comúnmente, que son pestañitas como más naturalitas. Tengo pestañas una a una que tengo mucho tiempo de querer aprender a ponérmelas. Y aquí está un pegante de pestañas una a una, que también todo eso porque quiero aprender. Y ya, estas son mis pestañitas. La verdad es que no necesito organizar este cajón, chicas, así que lo dejo así como está, tal como está. No necesito organizar, todo va así y así se queda. Y aquí la última, este último cajón tiene algodón. Esto es una toallita, cuando lavo las brochas las seco acá. Pero tiene esponjitas de maquillaje, tiene cosas extras cuando yo trabajaba, esponjas, muchas esponjas que no las voy a botar porque ya están buenecitas y de pronto las utilizo más adelante. Tengo toallitas de maquilladora, limpiadoras para el rostro, tengo algodón, más esponjitas, miren, las esponjitas de la base y las esponjitas de los polvos, que yo tengo más por ahí. Tengo mucho algodoncito, pomitos de algodón porque utilizo para mí, para mis hijas. Más cositas de maquillaje. Esto es para el pelo. Esto lo voy a sacar porque me ocupa espacio, pero esto es para el pelo. Voy a acomodar estas toallitas que compré el otro día, que estaban a muy buen precio. Y las quiero probar. Toallitas. Y aquí tengo cepillitos de máscara desechables para trabajar. Y las brochitas de los labios también para los labiales. Todo esto es de trabajar. Yo no lo voy a botar, no lo voy a sacar. Necesito para más adelante. Para mí o algo. Eso a mí no me hace peso porque... Esto a mí no me hace peso porque este cajón yo casi no lo abro. Es el último cajón. Está organizado de la manera que pues a mí me sirve. Cuando necesito algo solamente miro y busco. Es un cajón que casi no abro. Y todo lo que está ahí me costó dinero. No necesito sacarlo porque... La verdad es que no creo que le vaya a servir a otra persona, que yo lo compré con un propósito. Y a menos que sea una maquilladora que yo vea que lo necesite, no lo voy a sacar para regalarlo hacia la loca, ¿cierto? Y bueno, estas cositas las compré el otro día también. Y listo, chicas, terminamos esto. 1, 2, 3, 4. Terminamos hoy de mostrarles estos cuatro. Obviamente esto saqué, esto no saqué mucho. Simplemente estoy sacando las cosas que de verdad necesito sacar. Y bueno, ya por este video terminamos este lado. Y ahora el próximo video que vamos a hacer. Obviamente todavía hay mucho trabajo que hacer. Está todo este cajón para sacar, que son las cosas de joyería, de cuidado del rostro, de cosas del cabello, cosas de la piel. Miren, esto está regadito. Esto está regadito. Hay cositas ahí. Y bueno, me toca meter unos regalitos que me dieron de cumpleaños, que son como estas cosas que están acá. Y miren, todavía están empacaditos. El próximo video vamos a seguir con esto. Y miren, ahí tengo el secador. La próxima seguimos con esto, chiquilla. Después espero mostrarles todo esto terminado.